inició el día de ayer, en horas de la mañana, gracias a unidades de la Polan, de la Policía Naval de la isla de Otoque, donde localizan a dos ciudadanos de la ciudad colombiana. Estos dos ciudadanos estaban de manera pidiendo apoyo, estaban en el barrio y al momento de estar en el lugar, se inició una acción de patrullaje para el barrio, reportaron que su embarcación había sido robada. Fueron a buscar la embarcación y en el lugar encontraron 16 kilos flotantes en el área de la isla de Bonán. Al buscar en esa área se encontraron dos caletos. En esos dos caletos, más dos tanques con dos tanques de 18 balones que los mismos tenían doble fondo. En este primer instante se localizaron 146 kilos. Y posteriormente a los 16 kilos de total de 262 kilos capturados en la jornada.